¡Y ahora! ¡Nexo Knights! ¡Vaya! ¡Intentémoslo otra vez! ¡Nexo Knights! ¡La justa de Aaron! Soy Herb Herbertson en vivo desde los juegos de justa de Knighton. Y yo soy Alice Squires, llevándoles a los mejores arqueros, deslizadores y hombres que hacen cosas geniales sobre caballos. ¿Podemos irnos de una vez? Quiero entrenar un poco antes de mis ejercicios de la tarde. Pero Aaron aún tiene una competencia. Sabes que ganará. Siempre lo hace. Lo divertido es ver cómo lo hace. El primero en la arena es Rick Taylor, un contendiente volador para Aaron Fox. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso fue rápido! Rick Taylor consigue un fantástico tiempo de un minuto con 4.7 segundos. Y a los jueces les gustó lo que vieron, Herb. Un perfecto 10 para Rick Taylor. ¡Un marcador perfecto! Significa que Aaron necesita un marcador perfecto también en menos de un minuto y 4 segundos. Relájate. Si alguien puede hacerlo, es él. A continuación, el 2 veces campeón, Aaron Fox. Sí. Conseguirá un marcador perfecto en menos de un minuto para ganar. ¡Sí! ¡Así se hace! Aaron es tan lindo que dan ganas de abrazarlo, ¿no, Herb? A veces me pregunto qué pasa por tu mecánica mente, Alice. Parece que tu cerebro está tostado, Alice. Impresionante puntería aún para Aaron. Algunos la llamarían imposible. Ellos estarían obviamente equivocados. ¡Hora de ir por los aires! ¡Prepárense para un exoescaneo! ¡Santo cielo! ¡Hay monstruos en la arena! ¡Monstruos en la arena! ¡Pero si alguien entra! ¡Si alguien entra en la arena para ayudarlo, será descalificado! Lo que ella dijo. ¡Tranquilos, amigos! ¡Yo me encargo! ¡Merlock! ¡Nexo Knight! ¡Nexo Poder! ¡Escudo supersónico! ¡Excelente! ¡Ahora los acabaré! ¡Perdí la noción del tiempo! ¡No es justo! ¡No fue su culpa! ¡Increíble! ¡Aaron recibió un marcador de 11! ¡Él gana otra vez! ¡Algunos dirían que es imposible! ¡Ese sujeto Aaron es muy molesto! ¡Él no es molesto! ¡Es extremadamente molesto! El siempre increíble Aaron Fox acabó con la competencia por tercer año.